Gluk-gluk su txikian antzeslana aurkeztuko du, bake prozesua, Txilarre, Oslo, Ginebra eta Loyolan egindako elkarrizketak, eta da Espainiako gobernuaren arteko negoziazioa. Nosotros no hacemos distinción entre atentados. Es lo mismo matar a un guardia civil que a un militante socialista. Quisiéramos sugerir alguna modificación. En cuanto a los acuerdos adoptados, Madrid no debería discutirlos, y mucho menos decidir sobre ellos. El gobierno de España debería simplemente aceptar dichos acuerdos y aplicarlos, siempre y cuando se cumplan las normativas legales vigentes. En cualquier caso, la ley no ha de ser impedimento para desarrollar lo que decida el pueblo vasco. ¿Qué quieres decir? Que se debe dar las garantías de que se va a cumplir con la voluntad de los vascos. Estás sacando las cosas de contexto. En absoluto, no es más que una matización de cara al futuro. Las normativas vigentes son las que son y ¡pum! Siempre dependiendo de la interpretación de que se haga de ellas. Por favor, la Constitución y el Estatuto son las normas legales y se acabó. Además, nosotros hemos venido aquí a ratificar lo acordado en Ginebra y no a andarnos por la rama. ¿Qué?